Bueno, boas tardes. Os estamos no Concello de Redondela para facer prácticamente a previa da proba que imos ter o sábado desta batalla de Rande. Sobre todo, pois, hoxe temos un protagonista moi especial que eu prefiro, ademais, que neste caso sexa Aitor o que o presente. E logo, naturalmente, o noso alcalde que peche este acto. A presentación de hoxe, despois de moitísima preparación, de moitísimos días, é un pouco pois para contarse a última parte ou a propia logística xa da proba, facer un pequeno percorrido e un pequeno homenaxe, sobre todo agradecerlle a Jorge que este ano participe nesta proba, pero sen máis lle cedo a palabra a Aitor para que sexa el o que lle presente. Buenas tardes. Bueno, nuestro protagonista principal, como ha dicho Julio, este año es Jorge Cribillés. Para nosotros es todo un lujo traerlo y que él haya decidido no dar la batalla de Rande, ya que es un triple corona. Y si no me equivoco, creo que solo hay 4 personas en España en estos momentos que tienen ese título: cruzar el Canal de la Mancha, el Canal de Santa Catalina y la Vuelta a Manhattan. Eso para la natación de aguas abiertas es todo un lujo, y contar con él, pues para nosotros, como comprenderéis, nos llena de orgullo en ese sentido. O sea que, ante todo, pues muchas gracias por haber contado con la batalla dentro de tu preparación para todas tus grandes aventuras. Eso por un lado. Por contar las últimas novedades de la travesía, pues bueno, pues que sepa la gente que este año llevamos un amplio dispositivo de seguridad. Contamos con unas entre 12 y 14 embarcaciones rígidas y rápidas para el seguimiento de la prueba, además de la colaboración de Protección Civil Redondela y Protección Civil Vigo. También contamos con unos 30 kayaks de apoyo, lo que nos viene a dar pues un kayak para cada 2 personas, con lo cual consideramos que está bastante bien dentro de la seguridad. Dentro de los barcos rígidos llevamos 2 barcos médicos. En cada barco va a ir un médico y 2 enfermeras, y con todo el equipo necesario en caso de tener que evacuar o que extraer a alguien. Esperemos que no suceda, claro está. Y bueno, pues se lanzan finalmente 60 nadadores, de los cuales 5 son chicas, gente de gran nivel como Jorge. Hemos tenido alguna baja de última hora, pero bueno, cosas que siempre pasan en estos casos. Y no sé qué más contar, la verdad. Le cedo la palabra a Jorge, que es el gran protagonista del día. Bueno, en primer lugar, de verdad, agradecer a la organización el poder estar hoy aquí con vosotros compartiendo estos minutos, y sobre todo el que me invitarais a nadar esta prueba. Tenía muchas ganas ya hace por lo menos 2 años que quería haberla nadado. Por diferentes motivos nunca había podido, y este año ya sí que me lo planteé en serio, y cuando hablé con la organización me dijeron: hombre, será un lujo que vengas para acá. Y me apetece muchísimo, tengo muchas ganas, estoy súper ilusionado con echarme al agua el sábado y disfrutar, bueno, de esta ría espectacular que tenéis, de estos parajes preciosos, y bueno, que el mar nos respete todo lo que se pueda y disfrutar. O sea, yo vengo a disfrutarla 100%. En primer lugar, lo que tengo que decir es que yo no soy profesional ni mucho menos, yo soy amateur. A mí me gusta nadar en el mar, me encanta nadar en el mar, es una pasión. Llevo 6 años nadando, con lo cual mi preparación, yo no sé si será más o menos que la de otra persona, pero le tengo que echar muchas horas, ¿vale? A nivel de kilómetros se podría hablar, pero bueno, yo creo que realmente la preparación en este caso es, por una parte, la preparación física y por otra parte la preparación psicológica, que es fundamental. Hay mucha gente que yo creo que le dedica mucho al físico y se olvida un poco de la cabeza. Cuando te tiras al mar y sabes que vas a estar 6, 7, 8, 10, 12 horas, o tienes la cabeza bien entrenada, ¿vale?, igual que entrenas el cuerpo, o es complicado.
Y luego, pues a nivel de entrenamiento físico, pues mucha piscina, series, mucho mar también, tiradas largas, tiradas de 10, 15, 20, 30. Cuando te vas a enfrentar a una prueba a lo mejor como Rande, que son 27 kilómetros, en un agua que sabes que ya que tiene una complicación, porque bueno, estamos hablando de no es un Mediterráneo, que es más tranquilo, sabes que tiene una complicación, sabes que además el agua está fría, porque bueno, yo siempre nado sin neopreno, que esa es otra particularidad, ¿vale? Entonces tienes que hacer una aclimatación durante todo el año, yo nado sin neopreno durante todo el año para ir aclimatando el cuerpo, y a nivel de kilometraje para una prueba de estas, pues no te sabría decir muy bien, pero yo creo que con picos de 40 semanales más o menos es más que suficiente. También tienes que un poquito de gimnasio para fortalecer, sobre todo lo que son todo el tema de articulaciones, de hombros. Y luego comer, lo bueno que tiene este deporte es que tienes que comer mucho y de todo. Que particularmente es lo que me encanta. Agradecer la presencia de Jorge, que acabo de descubrirlo ahora como una persona que, bueno, valiente, preparada y osada para este tipo de desafíos. Decirle que además de la parte de naturaleza y la parte de deporte que va a vivir aquí en Redondela, en la ría de Vigo, pues que se ve parte de la historia, porque la parte de la historia de esta ría es muy, muy rica, muy variada, y bueno, de alguna manera, bueno, ya lleva la prueba lleva el nombre de Batalla de Rande. Aquí, bueno, pues es una de las cuestiones que nosotros también tratamos de dar a conocer, que aquí se celebra una batalla importante, y bueno, ahora los organizadores pues tomaron ese nombre pues para hacer, ¿no?, este reto, ¿no? Eso por un lado. Segundo, pues volver a agradecer, como todos los años, a los pioneros, a los que pusieron encima de la mesa esta prueba. Falta Carlos, pero bueno, yo lo nombro siempre, es una de las personas que, bueno, que estará disfrutando en este momento, desde donde esté, de que esto haya cuajado y que de alguna manera, bueno, pues tenga ya una dimensión cada vez mucho más fuera de las fronteras que estábamos manejando, ¿no? Y bueno, desde lo que es el Concejo de Redondela, pues agradecer a la Concejalía de Deportes que siga, bueno, pues implicado en este proyecto, y animar pues a que todo el mundo siga esta prueba. Creo que los medios de comunicación, y a los que les quiero agradecer también, están recogiendo de forma importante pues este evento. Está siendo una de las noticias más visitadas y, bueno, de alguna manera, bueno, pues ya entró dentro de un circuito de conocimiento de esta prueba, y bueno, yo creo que ya está siendo pues seguida y aceptada por muchísima más gente de la que se hacía en los años anteriores. Me sorprende pues que personas como Jorge pues hayan decidido venir aquí, y aparte con esa valentía de que ha dicho que va a volver, con nosotros ya tenemos la palabra tomada, no podemos volvernos atrás ya, o sea que el año que viene contamos contigo. Y nada, animar a disfrutar de la prueba, y a todos aquellos que puedan acercarse a verla, pues que se acerquen y que disfruten de ella.